Sendo Copec Lampas. Brutal femicidio en Peñalolén. Mujer recibió al menos 10 puñaladas por parte de su expareja. Hace pocas horas la policía logró la captura del autor del crimen. Tendremos informe en directo. Horas cruciales se viven en el Vaticano, luego del arribo de los cardenales que deberán confirmar el nombre del nuevo papa. Todo en medio del escándalo de una nueva denuncia por acusaciones de abuso sexual. Y Viña sigue teniendo festival. Esta noche tendremos entrevista con algunos de los artistas fuertes del certamen. Tulio Triviño y Juan Carlos Bodoque. El desarrollo de esta y otras informaciones en la presente edición de Hora 20. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Hora 20 aquí en la red. Vamos con las informaciones. Una mujer de 21 años sufrió al menos 10 puñaladas por parte de su expareja al interior de su hogar en la comuna de Peñalolén. La víctima murió instantáneamente, mientras que el responsable del ataque aún se encuentra prófugo. El dolor era evidente entre los familiares y vecinos. Una de las tantas mujeres que habían visto crecer, este lunes apareció muerta. El responsable, su expareja de 21 años, con quien además tiene un hijo en común, pero al que no le importó nada al momento de propinar al supuesto amor de su vida alrededor de 10 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Forzó la puerta y se encontraba la madre, la víctima, en el lugar también. Ella trató de alguna forma de ayudar a su hija, pero el imputado venía enceguecido con esta situación y procedió rápidamente a afectar y atentar contra la vida de esta mujer. Nosotros muchas veces le dijimos a la hija que no se juntara con él, porque es un tipo agresivo. Los antecedentes preliminares indican que a eso de las 9:30 horas de este lunes, John Manuel Connor Bustos ingresó violentamente al domicilio de la víctima, ubicado en calle Río Lauca, en Peñalolén. Una vez que forzó la puerta y provisto de un cuchillo carnicero, se dirigió al dormitorio de la mujer, donde la apuñaló en al menos 10 ocasiones, frente a la vista de su hijo de 2 años, su suegra y los demás vecinos. Ah, era una buena niña, era muy buena niña. Era amable, condescendiente, era una niña que pasaba con su mamá todos los días. Y es una pena, sí, tiene un bebé. ¿Y qué decía él? Y él decía, la maté, la maté, la maté. Y yo dije, chuta, dije yo, ¿a quién mató? He sabido también que él hace mucho tiempo atrás, él agredió a carabinero también. Creo que le pegó 2 patadas en la boca a un carabinero que están en procedimiento. La joven víctima fue identificada como Jennifer Herrera Carroza y hace 8 años que mantenía una relación con su verdugo, pero ambos no convivían en el lugar. Los mismos vecinos relataron que John era extremadamente violento con la mujer y que ella había presentado a la justicia múltiples denuncias de agresión contra su pareja, que personalmente retiró de tribunales cuando se reconciliaron por algunos días. La víctima en estos momentos no contaba con medida de protección. Entre ellos estuve viendo en el sistema que tenemos nosotros, habían denuncias anteriores por violencia intrafamiliar. Una que viene del 2010, donde el imputado tenía la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, pero esta ya se cumplió el plazo de 1 año. Posteriormente a esa, había otra denuncia también entre ellos, pero la víctima posteriormente se desistió de esta denuncia. Hasta el momento, el operativo por parte de carabineros y de la Policía de Investigaciones ha dado resultados positivos, ya que el sujeto de 21 años fue detenido y se encuentra en la 43ª Comisaría de Peñalolén, esperando que durante la jornada de este miércoles sea formalizado por el Ministerio Público. Tal vez las denuncias, como lo decía el fiscal al término de la nota, hay que reactivarla, hay que mantenerla, porque claro, puede pasar el tiempo, pero igual ocurren este tipo de situaciones dolorosas y brutales. Los detalles más, por cierto, de este tema que lo estuvo reporteando y, por supuesto, respecto a lo que pasa con este sospechoso y eventual autor de las puñaladas en contra de su expareja, tomamos contacto con el Móvil Noticias, con el periodista Cristian Borkowski, quien tiene más detalles acerca de este caso. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Felipe. Claro, estuvimos reporteando este tema, la extensión, por supuesto, de esta nota que preparó Marlon Cisternas. Por cierto, que tenía que ver con este sujeto que se había dado la fuga después de este horrendo crimen, femicidio, por supuesto, que dejó al descubierto en horas de esta mañana, como ustedes lo veían en la nota. Incluso el fiscal Ernesto Navarrete, fiscal de la zona oriente de la capital, señalaba que había sido una relación de amor y odio, porque si bien es cierto, se señalaba ahí que esta mujer había presentado por lo menos dos denuncias contra este hombre por agresión, prontamente después las habría retirado y en eso la fiscalía nada tuvo que hacer. Bueno, en horas de hoy, la Carabineros de la 43ª Comisaría de Peñalolén logró detener a este sujeto cuando andaba a pie en una plaza cercana, ahí en las mismas inmediaciones, muy cercana al domicilio donde ocurrió este lamentable parricidio. Estamos hablando de Manuel Conus Bustos, de 21 años, quien al ver a los carabineros que lo tenían prácticamente rodeado, esta situación lo obliga a huir del lugar, obviamente a pie. Carabineros también, bajo las mismas condiciones, también lo sigue a pie y logra detenerlo a pocas cuadras cuando se había incluso logrado ingresar a otros domicilios para poder ocultarse. En todo caso, nosotros tuvimos el minuto cuando Carabineros muestra, digamos, la situación, cuando lo logran detener, y también estuvimos hablando con Carabineros para que nos diera detalles sobre cuál fue, digamos, toda la situación de la captura de este sujeto que hoy en la mañana era ampliamente buscado. Con presión nosotros los carabineros para tratar de capturarlo, y a las 13:50 horas es ubicado en las cercanías del sitio del suceso, específicamente en una plaza, y se empieza a dar a la fuga por diferentes pasajes del lugar, ingresa a varios domicilios y finalmente es capturado, es detenido en al interior de una bodega que estaba en el interior del domicilio. No, en ningún momento él confesó el hecho. Sí, según la información de la madre de la víctima, sería él el autor del hecho. Bueno, trascendidos durante el día señalaron que este sujeto habría confesado el crimen, pero Carabineros nos señaló, según la última información que manejamos de hoy en la tarde, sería que él bajo ninguna circunstancia ha reconocido el hecho. Sin embargo, habría sido la madre de la víctima quien habría visto todo el hecho y habría señalado que este sujeto habría ingresado al domicilio de su ex pareja en minutos que ella salía de la ducha, y bajo esas circunstancias, completamente desnuda, tuvo que enfrentar a este sujeto que, con arma blanca en su poder, la apuñaló en al menos 10 oportunidades. Un procedimiento que ahora está en manos, por orden de la Fiscalía, de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien deberá periciar el lugar donde ocurrió este lamentable crimen, Felipe. Cristian Borkowski con los detalles de este lamentable y brutal femicidio en la comuna de Peñalolén. Cristian, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Chau, chau. Bueno, cansado de los trámites, de las largas filas y el rechazo de sus licencias, un hombre de 52 años mantuvo retenida a una mujer al interior de la Comisión Médica Preventiva, el COMPIN, amenazando también con quemarse a lo bonzo. El sujeto finalmente fue reducido por carabineros y posteriormente detenido. Carlos Cerda Cea, de 52 años, tuvo su día de furia. Durante la mañana de este martes, el hombre ingresó a las oficinas del COMPIN en la ciudad de Concepción, tomando como rehén a una de las trabajadoras y amenazando con quemarse a lo bonzo. Una escena de película que afortunadamente fue controlada por carabineros luego que el hombre fuera reducido. Según los antecedentes entregados por la policía, eran cerca de las 11 de la mañana cuando Carlos tomó a la trabajadora, exigiendo rápidamente la atención de alguna autoridad, porque ya estaba aburrido de los trámites, de la mala atención y por el rechazo de sus últimas licencias médicas. Amenazó con un uso de un líquido, al parecer inflamable, de incendiar su cuerpo. A la vez generó daños y amenazas a una de las dependientes. Hay dos situaciones que hay que analizar. Uno, que son daños, que podría ser calificado de acuerdo al monto, y el otro es la amenaza, que es lo que estamos verificando en este momento. Rápidamente las oficinas fueron evacuadas por la policía ante el temor de que el hombre llevara a cabo sus amenazas. El tránsito de calle Pedro de Valdivia en Concepción fue interrumpido para que carabineros y bomberos procedieran a efectuar el operativo que buscaba que el hombre dejara a la mujer y cesara con sus amenazas. La negociación finalmente fue exitosa.
El hombre fue detenido mientras que la mujer se encuentra en buen estado, aunque un poco afectada psicológicamente debido a las fuertes amenazas emitidas por el hombre. Hasta el momento la persona está siendo derivada al hospital regional, se encuentra en buenas condiciones, hablé personalmente con ella, obviamente hay un tema psicológico que la está afectando, pero está en buenas condiciones. No faltaron en todo caso los que se quisieron aprovechar de la oportunidad para efectuar mayores desórdenes. Un grupo de usuarios se quiso tomar la calzada, pero gracias a la acción de carabineros, esto fue imposibilitado. Durante la jornada de este miércoles, se espera que el hombre sea formalizado por los delitos de daños y amenazas por el ente persecutor. Claro, esto es un hecho aislado, afortunadamente, dirán, por cierto, las autoridades, pero de alguna manera también esconde algo que se está haciendo frecuente en nuestro país en el último tiempo y que dice relación con la manera en que los ciudadanos de alguna forma intentan manifestar su descontento. Puesto como ejemplo, ellos no tienen la posibilidad de juntarse en un club de golf a resolver los problemas que le aquejan. Ellos no tienen la posibilidad de levantar el teléfono y contactarse con alguna autoridad para que le solucione el problema. Ellos lamentablemente no tienen otra manera si no es amenazando incluso con daños a su propia vida, como el caso de este trabajador que legítimamente había ido varias veces al Compina a reclamar el pago de su licencia médica. Por cierto, que esto no es la manera en que en un Estado de Derecho como el nuestro, y que nuestras autoridades tantas gárgaras hacen, suele ocurrir. Sin embargo, cuando la burocracia permanentemente pisotea a quien simplemente está exigiendo su derecho, lamentablemente ocurren este tipo de situaciones que por ahora siguen siendo aisladas, pero no por eso menos importantes para que las autoridades le pongan ojo. Y que en Chile suele ocurrir que cuando tú contratas algo y te venden algo, es muy fácil. Están todas las ventanillas a tu disposición. Pero cuando quieres reclamar un derecho, las ventanillas se reducen. 11 órdenes de aprehensión pendientes tenía en su hoja de vida Jorge Arévalo Moraga, un joven de tan solo 22 años y que fue detenido por la Brigada Investigadora de Robos Oriente de la Policía de Investigaciones, luego de convertirse en el protagonista de una estafa propia de la época estival. El sujeto publicaba arriendo de casas en distintos balnearios del país a través de internet al hacer el depósito para la reserva. Él desaparecía con el dinero. Jorge Arévalo Moraga, de 22 años de edad, fue detenido por la Brigada Investigadora de Robos de la PDI tras estafar a 12 personas con el arriendo de casas y departamentos de veraneo en las ciudades de Iquique, Antofagasta, La Serena y Santiago. El sujeto logró reunir la no despreciable suma de 8 millones de pesos. La PDI ha logrado la detención de uno de los más grandes estafadores que se que operan en el verano principalmente, que son personas que a través de una página web arriendan propiedades ficticias y engañan a las personas que quieren veranear y producto de ello le realizan depósitos adelantados y posteriormente no son ubicados y cuando van a ver la propiedad, esta no existe porque de los domicilios son todos, no son reales. El modus operandi del estafador era bastante simple. Consistía en publicar en un conocido sitio web arriendos de casas y departamentos en distintos lugares de veraneo. Pero un solo detalle hacía la diferencia. Todas las direcciones eran falsas. Luego de convencer a los interesados, les daba las instrucciones para realizar un depósito que no podía ser menor a la mitad del monto total a entregar. El dinero dependía del lugar arrendado y los días que iba a ser utilizado, pero en promedio cobraba 35 mil pesos diarios. Tras concretar el engaño, Jorge Arévalo botaba el chip de su celular para no volver a ubicarlo por el número telefónico. El año pasado se dedicó a estafar con propiedades que él arrendaba, tanto departamento y casa en la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar. Por esa situación fue detenido. Sin embargo, para no caer en una reincidencia en el mismo tribunal, en esta oportunidad, en la página del Mercado Libre, colocaba casas y departamentos en arriendo en las ciudades de Iquique, La Serena, Antofagasta y Santiago. El joven estafador ya poseía un gran prontuario judicial, con 11 órdenes de aprehensión pendientes por el delito de hurto simple, robo con sorpresa, estafa y otros fraudes. Según la investigación que está realizando la PDI, son muchas las personas afectadas por este tipo de delito, en su mayoría extranjeros y especialmente argentinos. Recomendación a las personas que generalmente cuando arrienden una propiedad tienen que hacerlo
a través, ¿cierto?, de algún dato, de alguna información entregada por familiares o amigos que ya han arrendado una propiedad. También encontramos en las redes sociales muchos corredores de propiedades que ya tienen su legitimidad por lo demás, y también le exigimos a la población que por ningún motivo haga ninguna transferencia hasta que no vean la propiedad y no certifiquen en el mismo lugar que efectivamente esta se encuentra en arriendo. El detenido fue llevado hasta el centro de justicia para ser formalizado. Y eso lamentablemente es por el apuro, porque muchas veces se dice, por favor, haga la transferencia rápido, porque si no, su reserva va a quedar obsoleta. Y ahí donde cae en la trampa. Lamentable. Bueno, la madrugada de este martes, un voraz incendio consumió 4 casas, una desarmaduría y un taller mecánico en la comuna de Renca. Voluntarios de 12 compañías de bomberos llegaron a controlar el siniestro, que dejó 3 personas lesionadas, ninguna de gravedad, afortunadamente, y cuyo origen está siendo investigado. Durante la madrugada de este martes, fuertes explosiones despertaron a los vecinos que plácidamente dormían en los alrededores de la intersección de Avenida Condel con José Manuel Balmaceda, en la comuna de Renca. El sonido que los alertó provenía de un gran incendio que consumía una de las viviendas del sector. En cosa de minutos, el fuego que comenzó en una antigua ferretería consumió todo a su paso. Según el relato de los vecinos, las llamas habrían comenzado al interior del local, que también funcionaba como taller mecánico. Un incendio que en cosa de segundos consumió todo el recinto, incluso los 3 vehículos que en esos momentos se encontraban en su interior. El poder del fuego fue tal que 4 casas aledañas y una desarmaduría también resultaron afectadas. De los 5 inmuebles, 2 fueron completamente destruidos, mientras que el resto solo quedó con daños parciales. A la llegada al lugar había incendio en un local comercial, se encontraban automóviles, determinado ahora como taller automotriz. El fuego se propagó de este local a 2 casas vecinas, lo que generó hasta ahora daño en 4 viviendas, el local, un civil que se encuentra lesionado, que se cayó de un techo, hay tubos de acetileno en el interior del lugar, que lo más probable es que haya generado la primera explosión. La segunda es producto de los cables y las mufas telefónicas que se quemaron, y por lo tanto eso es lo que genera, digamos, el ruido. Jaime Godoy es uno de los vecinos afectados por el voraz incendio. Su hogar fue consumido por el fuego y en cosa de minutos perdió todo lo que por años luchó. Un drama que desde su punto de vista tiene varios culpables. Para Jaime, los grandes responsables son las personas que la noche del lunes se encontraban al interior de la ferretería. Ellos habrían provocado el siniestro. Lo ocurrido fue porque acá al lado hay una cuestión donde pintan vehículos. Ya, ahí hay unas personas tomando ahí. Ya, según las versiones que hay, ahí se trafica algo. Y de ahí se originó todo el incendio. Una de las personas fue detenida por carabineros. 12 compañías de bomberos respondieron al llamado de emergencia. Tras varias horas de lucha, lograron controlar el fuego, que dejó a 3 personas lesionadas, ninguna de gravedad, y cuyo origen está siendo investigado. Continúan las especulaciones en torno a la muerte del líder sindical Juan Pablo Jiménez, quien al momento de su deceso era presidente del Sindicato de Trabajadores de Aceta, una empresa contratista de electricidad. Las pericias de investigaciones arrojaron que el arma fue disparada desde el exterior del recinto, incluso se habla de hasta 2 kilómetros de distancia. No se descarta que el hecho se debiera a un asesinato premeditado. Y además, en las últimas horas se estableció que el fiscal a cargo solicitó conocer en detalle el armamento de algunos de los guardias de esa empresa que habían sido uniformados anteriormente. Las investigaciones realizadas por la PDI arrojaron que al momento de ser alcanzado por la bala, Jiménez se encontraba sentado y con la cabeza inclinada, por lo que el proyectil habría entrado en el cráneo en dirección suroriente, con una trayectoria que acusa que el arma fue disparada desde el exterior. Estos antecedentes fueron comentados por el experto en criminalística Mario Espinosa, quien explicó con más detalle estas pericias. Lo que se debe hacer es saber cómo se proyecta esto dentro del cráneo, y a partir de esa proyección generar la trayectoria externa. A partir de la trayectoria médico-legal o trayectoria interna en la víctima, generar la trayectoria externa. Y a partir de esa proyección, compararlo con las tablas de tiro que se deben calcular y generar la tabla de descartes.
con esa tabla de descartes, situar a la víctima en el lugar y establecer dónde la trayectoria se corta por las murallas, por el cielo, el techo, hay una techumbre ahí, y poder definir desde dónde viene el origen de la trayectoria, el origen de la bala. Un video filtrado a la prensa muestra cómo las cámaras de seguridad de la empresa captan los últimos minutos de vida de Juan Pablo Jiménez. La información que proporcionan estas imágenes es vital para la investigación, ya que, entre otros, entrega la hora precisa en que ocurren los hechos y muestra el momento en que aparentemente Jiménez se desvanece. Recientemente el Ministerio Público amplió su teoría, abriéndose a la posibilidad de que Jiménez haya sido asesinado. Habrá que esperar el informe del Servicio Médico Legal y las pericias de investigaciones para determinar el motivo que terminó con la vida de este líder sindical. Todo, absolutamente todo en este caso es muy extraño. Ayer, recordemos, conversamos acá con Beatriz Sánchez, con Francisco Pulgar, que es del Servicio de Atención a las Víctimas, que es un perito independiente, quien nos enumeraba una serie de irregularidades. Bueno, hoy un perito balístico estableció que esta arma que disparó esta bala de 9 milímetros puede haber recorrido incluso 2 kilómetros. Bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, que hoy el fiscal a cargo de la investigación ordenó indagar las armas de los exuniformados que trabajan como guardias de seguridad en esta empresa contratista AZ. Y lo más extraño de todo, creo yo, es que este líder sindical muere el día jueves y recién el día viernes, después de haber estado en dos, sí, escuchó bien, en dos recintos asistenciales, recién después de eso pasaron 24 horas para que en el Servicio Médico Legal se dieron cuenta que no murió por una enfermedad, como se dijo originalmente, sino que por un balazo en la cabeza. Bueno, los residentes del condominio Hermanos Carrera de Maipú protestaron y exigieron que se cumplan las promesas hechas por el gobierno luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, junto a los edificios Don Tristán y Don Luis, las torres 4 y 5 del complejo habitacional debían ser derribadas. Sin embargo, hasta la fecha no ha pasado nada. Desde el 27 de febrero de 2010, más de 36 familias de Maipú debieron abandonar sus casas porque tras el terremoto quedaron completamente inhabitables. Las torres 4 y 5 del condominio Hermanos Carrera de la comuna era uno de los proyectos que estaba contemplado para ser demolido, junto al edificio Don Tristán y el edificio Don Luis. Los primeros dos iniciaron su proceso de derrumbe en noviembre de 2011. Sin embargo, el Hermanos Carrera se quedó con las ganas. Esta era una pared, y esta pared es para el terremoto. Se cayó después con la primera réplica. Y bueno, está todo agrietado. La suerte que tuve yo es que yo estaba solo. Si hubiera estado con las niñas y mi señora, te hubiera sido un poquito más complejo. ¿Te parece que esto es recuperable, reconstruible? No, esto no hay por dónde recuperarlo. Yo estuve con ingenieros del DECTO y de la Chile y todos llegaron a la misma conclusión, que esto se tiene que demoler. Un estudio por parte del Departamento de Arquitectura del MOP asomó la factibilidad de una rehabilitación estructural, por lo que los fondos para demolición finalmente se fumaron. Sin embargo, el informe recomendaba también una segunda revisión, por lo que no fue concluyente, y finalmente los vecinos viven hoy en constante peligro. Habían tres informes que recomendaban la demolición, y había un solo informe que decía que esto era reparable, y que era el informe de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros dijimos, hay que ir a terreno para que se imponga el sentido común. Más allá de los informes, aquí lo que dice el sentido común es que este edificio no es reparable y que este edificio se tiene que demoler, y que tres años es suficiente para adoptar una decisión. Sí, por ejemplo, el sismo de grado 3, nosotros lo percibimos grado 5. Dormimos prácticamente vestidos por si viene un temblor en la noche, con miedo día y noche. Lo primero que hacemos es arrancar. ¿Por qué? Porque el crujimiento acá es atroz. Verdaderos saqueos a los departamentos, estructuras prácticamente colapsadas y el temor diario de un derrumbe hacen imposible para los vecinos entender cómo pueden haber pasado tres años y todavía no haber soluciones. Todo por un informe que, para quien visite el lugar, al menos era posible ponerlo en duda. Lo que esperamos son respuestas. Y la primera solución es que demolan pronto estas torres 4 y 5... que ya sea por temas de seguridad o ya sean por temas de sana convivencia de todos los vecinos.
Pero quienes no viven precisamente dentro del condominio también están sufriendo, pues los edificios podrían demolerse y caer sobre sus casas. Sin embargo, nadie ha hablado con ellos. Nadie les ha dicho qué pasará con sus hogares, que ni siquiera han podido habitar en estos 3 años. Además, exigen que la municipalidad cumpla promesas adquiridas hace ya 3 años. Ni siquiera ha venido ni alcalde, ni intendente, nadie a resguardar mi casa o a darnos alguna solución para no seguir viviendo aquí por el mismo peligro de derrumbe que tienen los departamentos. Este es un recurso de protección que dijo el alcalde, el Undurraga. Hasta el momento nada, nada. O sea, fue un papel para que nosotros nos quedáramos tranquilos, leyéramos y dijéramos ya. Mientras la prensa estaba con los vecinos y el alcalde, el intendente regional solicitó una reunión con el edil y los representantes del condominio, donde les informaría que finalmente había humo blanco en la problemática del hermano Carrera. Pero aún no hay nada oficial, nada firmado y, por supuesto, llega 3 años tarde. Bueno, el contraste es brutal porque en el día de ayer se inauguró o más bien se hizo la ceremonia, no es verdad, de la primera piedra de donde va a estar la nueva sede central de la Oficina Nacional de Emergencia, tan cuestionada, por cierto, después del terremoto, pero en particular respecto al tsunami que ocurrió en las costas del centro sur de nuestro país luego del terremoto del 27 de febrero de 2010. Y, por supuesto, la evaluación que hizo hoy el gobierno en orden a un 93%, entiendo, del avance en la reconstrucción. Pero yo me imagino que las personas que viven en estos condominios en la comuna de Maipú, yo tuve la posibilidad de ir días después a ver la situación de la gente en el condominio Don Tristán, en Maipú, que ya no existe. Bueno, la verdad es que el contraste, insisto, es muy brutal, porque por una parte se habla del avance, pero por otra parte las autoridades han hecho oídos sordos a 3 años. Sí, escucho bien. 3 años han pasado ya del terremoto y tsunami. Imagínense las promesas que se hicieron en aquel entonces que se iban a cumplir. Imagínense ahora, han pasado ya 3 años. Lamentablemente, el tiempo con las promesas se diluye. El 25 de enero pasado, los 3 conscriptos bolivianos fueron detenidos por contingentes de carabineros luego que estos cruzaran la frontera portando armamento de guerra. Eso se dice acá. Porque a un mes de la aprehensión de estas personas, el Ministerio Público dio a conocer el dictamen del caso. Pero lamentablemente, 2 de ellos no aceptaron las medidas, por lo que el proceso se extenderá hasta el juicio oral. Un caso limítrofe que se ha transformado y que ha escalado a un conflicto diplomático de proporciones. Agradecer a toda la población boliviana y gracias por darnos el apoyo. Yo también quiero decirles que nosotros no hemos cometido ningún delito. Yo quiero decir a toda la gente boliviana, chilena, que sigan apoyándonos para demostrar nuestra inocencia. Con estas palabras, los 3 conscriptos bolivianos agradecieron todo el apoyo que les han brindado sus compatriotas y el gobierno altiplánico. Pero pese a la cortesía demostrada ayer durante la finalización del dictamen por parte del Ministerio Público, no quedaron para nada contentos con la decisión. Esto debido a que la justicia sentenció a que 2 de los soldados volvieran a su país, pero manteniendo una restricción de no ingreso a Chile por el periodo de 1 año, medida que fue rechazada por los involucrados. Además, el 3.º de ellos está a punto de enfrentar un juicio abreviado. A su vez, el presidente boliviano Evo Morales no tardó en hacer sus descargos por la medida aplicada contra sus soldados. Es por ello que desde el Palacio Quemado, en conjunto con el canciller David Choquehuanca, anunciaron que Chile busca una especie de venganza. Esto porque ellos no han cesado en su anhelo por una demanda marítima. Además, descargó su malestar contra el mandatario chileno, declarando que este tiene una actitud cobarde y donde le pidió ser más caballero y no ser un mal vecino. Asimismo, el presidente Sebastián Piñera, durante la jornada de este martes, también hizo sus descargos hacia lo que denomina son ataques por parte del gobierno boliviano, y también confesó que en el norte se han registrado provocaciones a carabineros en los límites fronterizos en estos últimos días. Un caso reciente es el de un grupo de personas con uniformes camuflados que ingresaron a territorio chileno, encañonaron a una persona y le robaron su camioneta para luego ir hacia la frontera boliviana.
También el mandatario chileno tuvo palabras para su par boliviano y mencionó que ojalá el presidente Morales comprenda de una vez por todas que en Chile se cumple con las leyes establecidas y no se hacen nuevas cada vez que acontece un problema. Una discusión que sigue tensionando las relaciones bilaterales entre ambos países y que sencillamente no se calmarán hasta que el tema de los soldados detenidos quede totalmente zanjado. Y para conversar acerca de este tema, que insisto, era un tema, no sé, limítrofe, no es verdad, una cosa muy puntual, muy específica, se ha transformado en un conflicto diplomático de proporciones. Invitamos al estudio de la 20 al abogado Roberto Celedón, que es el abogado de los militares conscriptos bolivianos. Abogado, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Hora 20. Vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta conversamos con el abogado Roberto Celedón acerca de este caso. Volvemos. Estamos de regreso en Hora 20 y antes de ir a comerciales presentábamos al abogado Roberto Celedón, quien representa a estos tres conscriptos bolivianos que el pasado 25 de enero fueron detenidos porque habían cruzado la frontera chilena por parte de carabineros con armamento de guerra. Ayer se intentó una solución judicial, algo que, por cierto, estos conscriptos a través de una conferencia de prensa, incluso vestidos con su uniforme, descartaron, y esto, como yo lo decía, era un tema limítrofe muy puntual, pero que ha ido escalando a un conflicto diplomático de proporciones entre Chile y Bolivia, con declaraciones de ambos mandatarios de lado y lado. Para conversar acerca de esto estamos con el abogado Roberto Celedón. Abogado, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Encantadísimo, Felipe. ¿Estos tres conscriptos cruzaron efectivamente la frontera de Chile? ¿Cruzaron hacia territorio chileno y con armamento de guerra? Bueno, la verdad fue la siguiente, brevemente, porque el relato puede ser extenso. A las 5:40 de la mañana llegan cinco contrabandistas a un puesto de control fronterizo especialmente creado por Bolivia para efectos de reprimir actos de contrabando por pasos ilegales. Uh-huh. Llegaron cinco y tenían la pretensión de ser autorizados a pasar contra un soborno. El sargento a cargo los detiene. Okay. Y se entera que hay más contrabandistas y va con cuatro soldados en un vehículo del puesto de control, desciende por unas quebradas, una cosa muy difícil, digamos, en dirección sur. Chile está para ello en el sur, digamos. Sí, claro. Bueno, y repentinamente se encuentran con siete vehículos que, cuando ven este auto que viene del control y con soldados, dan la vuelta hacia Chile. De los siete, cuatro dan la vuelta y giran velozmente hacia Chile, hacia el sur. Y quedan tres abandonados. El deber jurídico es incautar. Habían cinco contrabandistas detenidos en el puesto de control y el sargento a cargo ordena subir. De estos tres vehículos, dos tenían llave de contacto y uno no tenía llave de contacto. Y pudieron, con mucho esfuerzo, por las dificultades de terreno y de clima, subir los dos. Y queda uno, que era el único auto que tenía dirección sur. Ok, hacia Chile. Hacia Chile. Todo el resto estaba en dirección norte y dan la vuelta hacia el sur. Este solamente tenía esta particularidad, que era el único que tenía dirección sur y no tenía llave de contacto. En definitiva, el comandante de este puesto de control, que era un sargento de música además, que llevaba un día en esa posición, en definitiva le pide a estos tres soldados que queden cuidando este vehículo, que jurídicamente están obligados a incautar. Y le pasa el arma a uno de ellos para protegerse de los contrabandistas. Okay. Bueno, esto fue alrededor de las 7 y tanto de la mañana, cuando se produce
la estampida de los cuatro vehículos que van hacia Chile. ¿Y estos conscriptos qué hacen? ¿Avanzan hacia la frontera chilena o al amanecer? No, solamente se encuentran con los... ¿Y por qué entonces Carabinero actúa y los detiene? Eso es que es muy importante. Porque lo que se dice oficialmente, desde el punto de vista de lo que dice la Fiscalía al menos, es que Carabineros detiene a estos tres conscriptos, uno de ellos con armamento de guerra, porque están en territorio chileno. Claro. Y que por cierto, lo deja a disposición de la Fiscalía. Como te decía, esto empezó a las 5:40, a 6 kilómetros y tanto de Chile, de la frontera de Chile. A las 7 de la mañana empieza este proceso de ir en búsqueda de los otros contrabandistas y encuentran repentinamente 7 vehículos y 4 dan vuelta hacia Chile. A las 7 de la mañana. Uno de los que dio vuelta hacia Chile, que se llama Renán Cárdenas Troncoso, informa en Cariquima al radiooperador que soldados bolivianos habían traspasado la frontera y que lo estaban siguiendo a él. Ok. Contrabandista este absoluto, que posteriormente Carabineros les toma declaración a él y reconoce absolutamente toda la actividad ilegal que realiza. A partir de ese reclamo que hace un radiooperador, se inicia todo un procedimiento dirigido por un general. Quien recibe la información en definitiva es un radiooperador que está en Iquique, quien informa a Carabineros, y el general de la zona, general que solamente he conocido su nombre recién por los papeles de la carpeta investigativa del Ministerio Público, un señor de nombre Claudio Nach. Okay. Él dirige una operación muy extensa en que pone un coronel, a un teniente coronel, al teniente de la subcomisaría de Colchane y Carabineros de Colchane. Desde primera hora, a las 8:40, le da orden al coronel para... Le ponen un avión, etcétera. Abogado, se nos acaba el tiempo. Sí. Ayer, yo lo decía en la introducción, estos soldados conscriptos hacen una improvisada conferencia de prensa, ¿no es verdad? Se da la posibilidad a través de la Fiscalía respecto a un dictamen que finalmente ellos no acogen, ¿no es verdad? A dos de ellos se les entregan medidas cautelares que no pueden volver a territorio chileno por un año, en fin. ¿Por qué no toma la defensa de estos militares conscriptos bolivianos esta, de alguna manera, salida alternativa para que de una vez por todas este conflicto se solucione? Mira, esto fue producto de muchos diálogos, de intensos diálogos. Los jóvenes declararon el día viernes, más de 6 horas. Yo he conversado intensamente, yo conocí el día viernes al fiscal regional. Me formé excelente impresión de él como persona, en una disposición muy abierta. Lo que se busca es que estos militares sean sacados de territorio chileno, pero reconociendo que hubo un error por parte de Carabineros en el procedimiento, ¿eso es lo que se busca? No. En justicia debería haber sido así, digamos. Okay. Aquí hay un error y que es dirigido. Y que lo comete un general. Está bien, pero... En definitiva, lo que nosotros planteamos es un trato igualitario a los tres soldados conscriptos. No discriminar en que uno quería... Tenía el armamento de guerra. Claro, a uno lo querían llevar a proceso en un procedimiento que se llama juicio abreviado, abreviado, donde el 99% de las personas son condenadas. Estos jóvenes estaban absolutamente ciertos y así lo dijeron a los propios carabineros que los detienen. Nosotros estamos en territorio boliviano, porque no hay ningún indicio de dónde comienza y dónde termina un país. La frontera es completamente una línea imaginaria. Ellos llevaban solamente 2 semanas, el sargento llevaba un día, el que los comandaba. En definitiva, no sabían que solo Chile era hacia el sur. Bueno... Ellos estaban cumpliendo una misión que a Chile también lo debe comprometer. Y lamentablemente Chile apoyó, cooperó con los contrabandistas bolivianos en contra de los soldados bolivianos, que estaban cumpliendo una misión que es completamente legal, que está, Chile está, tiene compromisos decretados con Bolivia el año 37 sobre esta materia, en que concordaban que el delito de contrabando es un delito internacional
y que recíprocamente se obligan los países a perseguirlo donde quiera que se encuentren estos sujetos. Y en definitiva, lamentablemente, un tema que, como bien lo planteas tú, que era un incidente fronterizo sin ninguna importancia, con cero importancia, se ha transformado, al judicializárselo, en un problema tremendo. Abogado Roberto Celedón, el representante legal de los conscriptos bolivianos detenidos, muchísimas gracias, abogado, por haber estado con nosotros. Si me permite agregar una pequeña frase. Sí, no, acá el tiempo, pero lo más breve que se pueda. Lo agradezco mucho. Porque no todo está agotado. Hay días que son muy importantes y nosotros estamos abiertos a que se encuentre una solución justa para los tres, abogado, sin discriminación. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, luego que el Papa Benedicto XVI hiciera pública su renuncia al ejercicio como máximo líder de la Iglesia Católica, este jueves 28 de febrero, a eso de las 20 horas en Roma, el sumo pontífice firmará los documentos que lo dejarán libre del cargo papal, pero aún así continuará siendo considerado como la cabeza del Vaticano con el título de Papa Emérito. A solo días que el Papa Benedicto XVI renuncie oficialmente al ejercicio de su rol como el líder de la Iglesia Católica, el sumo pontífice hizo algunos arreglos antes de dejar su cargo. Durante la jornada del lunes, firmó documentos con las modificaciones a la ley de 1996, la cual fue promulgada por el Papa Juan Pablo II y que rige la elección del próximo sucesor. Esto significa que el Colegio de Cardenales podrá anticipar el inicio del cónclave solo si están presentes todos los cardenales electos, como también tiene la posibilidad de atrasarlo si es que surgiera un motivo grave. No obstante, transcurrido el periodo de 20 días del inicio de la sede vacante, todos los cardenales presentes tienen que proceder a la elección. La fecha de inicio del cónclave es importante debido a que el próximo 24 de marzo es Semana Santa y luego viene el Domingo de Ramos, que se celebra el 31 de marzo. Otro tema que ha dado que hablar en la Ciudad del Vaticano estos últimos días ha sido la renuncia del cardenal británico Kay O'Brien, el único representante del Reino Unido en el cónclave, y donde fue el mismo Benedicto XVI quien aceptó su deserción por motivos de edad, y quien además está siendo acusado por comportamientos inapropiados hacia otros religiosos durante la década de los 80. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, dijo que el Papa aceptó su renuncia el pasado 18 de febrero, en conformidad al artículo 401-1 del Código Canónico, es decir, por motivos de edad. Sobre este tema vamos a conversar con Hugo Cepeda, pero después de estos breves comerciales, como dice Salfate. Volvemos al tiro. Bueno, estamos de regreso acerca de lo que comentábamos al inicio de este programa y antes de irnos a comerciales, y que dice relación con la elección del nuevo Papa. Benedicto XVI ya lo anunció el próximo 28 de febrero y ayer también de alguna manera anticipa para antes del 15 de marzo la elección y el cónclave. Por cierto, ya los cardenales están llegando justamente hasta el Vaticano y ayer le aceptó la renuncia a un cardenal escocés, O'Brien, quien había sido acusado de abusos deshonestos. De hecho, él iba a participar del cónclave, pero no lo va a hacer. Algunos de los temas que vamos a conversar con el teólogo y abogado Hugo Cepeda. ¿Cómo estás, Hugo? Gracias. Aquí estamos, mi distinguido señor Vidal. Mucho gusto en saludarlo. Igualmente, Hugo. Tiempo. Oye, ¿cómo tomas tú, y hay una señal a tu juicio por parte del Papa Benedicto XVI de aceptar la renuncia de este cardenal escocés? Por supuesto que hay una señal. ¿Por qué le aceptó, sí, la renuncia en cuanto a obispo de Escocia? Era un obispo de su cargo episcopal de administrar la diócesis, pero sigue siendo cardenal. Si quisiera, este señor podría participar del cónclave, porque no ha sido desposeído del cargo de cardenal. Se puede quitar el cargo de cardenal, pero no lo han hecho. Lo que quería decir era algo que se anunció de Nantes. Benedicto XVI, a las 8 de la noche del jueves, pasa a ser un simple ciudadano. No tiene ninguna influencia, no es jefatura absolutamente de nada. Pasa a ser Papa Emérito. ¿Tú crees que eso, desde el punto de vista de las instituciones, Hugo, y tú muy bien lo sabes, sí. El Vaticano es una institución, claro, y como tal hay poder, hay influencias, hay sectores, pero hay tendencias? Es tal, ¿verdad?, el asunto que cuando un obispo, por ejemplo, se le acepta renuncia, también se transforma en obispo emérito, sí, por, claro, ejemplo, Monseñor Errazu. Así es. Y no tiene ninguna influencia en la administración de la diócesis respecto a su sucesor.
el que va a ser jefe de la iglesia único y exclusivo va a ser el Papa que va a salir del conclave. Con la excepción que la mitad de los cardenales actuales fueron designados por Benedicto XVI. Hay una pequeña excepción ahí. Hay una excepción en el sentido que tiene mucha reverencia por él, pero yo creo que los cardenales van a actuar con absoluta independencia. Porque aquí, y el Papa se encargó precisamente de garantizar esto. Lo que pasa es que se van a mantener ciertos honores. Por ejemplo, se le va a decir su santidad, lo que también es discutible. Porque el título de santidad, de excelencia, de majestad, es para quien ejerce el cargo. Nosotros no decimos su excelencia, presidente Manuel Montt, sino que en el fondo debería, bueno, pero se le mantiene. Y en segundo, él puede vestirse de blanco si quiere, pero ya no tiene ninguna influencia. Y precisamente queda encerrado prácticamente en un castillo, un palacio, un monasterio dentro del Vaticano. Lo que sí es importante es lo que hagan los cardenales el día 28 de, o sea, más o menos el 15 de marzo, un poco antes, el 10 de marzo puede comenzar el conclave. Hugo, para la muerte de Juan Pablo II, sí, quien hizo de camarlengo, es decir, quien estuvo a cargo de todos los actos donde, de la muerte de Juan Pablo II, en fin, era el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y actualmente, quien lo va a hacer es el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, que fue designado por Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en dicho cargo, que es el número 2, y es el más, por decirlo antiguo, de alguna manera. Y es el más antiguo de los cardenales que están presentes en el conclave. Primo inter pares, por supuesto. Así es. Porque Sodano es el decano. Eso es lo que te quería decir. Pero Sodano tiene más de 80 años y no puede participar. Ángelo Sodano es el decano, es el decano del colegio cardenalicio. Como tú dices, no tiene la opción. Exactamente. Pero, de alguna manera, ahí están las dos influencias, si se quiere, de lo que significa, o las dos corrientes, por decirlo de alguna manera simplificada, dentro del Vaticano. ¿Qué tanta influencia crees tú que puede tener el actual secretario de Estado Vaticano, más allá de ese cargo, sino que como camarlengo, que de hecho de alguna manera va a ser el Papa entre que Benedicto XVI renuncia hasta que sale humo blanco del Vaticano? No va a ser el Papa, porque solamente va a poder gobernar a tener asuntos pequeños. No va a estar a cargo de la administración del Vaticano. ¿Qué tanta influencia puede tener? Bueno, la influencia puede tenerla, pero muy sabiamente la ley de la Iglesia plantea ciertas situaciones para impedir que ocurra lo que tú estás planteando. Para elegir al Papa se necesitan los dos tercios de los votos de los cardenales electores. No puede, basta un tercio que se oponga y esa persona no sale elegida Papa. Es una cosa muy importante. Por lo tanto, tienen que llegarse a ciertos acuerdos. Sí. Y yo creo que en este momento los acuerdos van en torno a ciertos parámetros bastante importantes. ¿Edad? Edad y por qué edad. Porque hoy hay que tomar en cuenta los aspectos humanos también y sobre todo la evolución y la revolución comunicacional en que estamos. En este momento un papa cuando dice una misa hay 200 millones de personas que lo están mirando. Por lo tanto su prestancia física es importante. Además el papa no puede quedar encerrado siempre en el Vaticano, tiene que salir a hacer visitas pastorales al mundo entero y para eso necesita la energía de una persona más joven. Y en segundo lugar y en tercer lugar también es importante que tiene que tener una resistencia física para poder conducir un estado bastante difícil. El Estado Vaticano no tanto, pero la Iglesia. Fíjense que es una cosa muy curiosa. En Italia actualmente está céfalo todo. Queda céfalo el Vaticano dentro de 3 días y queda casi ingobernable la República Italiana. Sí. Entonces, evidentemente que esto es una crisis que está demostrando que la península entera está con problemas. Y también, perdón, para terminar, sí, Hugo, yo no sé si tú estás de acuerdo, sí, también con la disposición, hay dos alternativas. Claro. Uno, a la disposición a seguir transparentando el tema, por ejemplo, del Banco del Vaticano, por una parte, los Vatileaks, y por otra parte, o la otra idea es definitivamente sepultar ese tema. Que creo yo que la prensa ha hecho su pega otra vez, porque de adentro se delata, claro, y la prensa está haciendo su pega investigando y publicando. Yo alabo, no critico a la prensa. Creo que se han sido injustos con los medios de comunicación, porque todo lo que la prensa ha ido publicando prácticamente son las declaraciones que han hecho los cardenales. Además, hay un informe de 3 cardenales que hasta el momento se mantiene secreto. Eso tiene que revelarse en algún momento. Yo creo que eso económico es bastante grave. Por lo demás, no tiene nada que ver con la religión. Jesucristo no prometió asistir económicamente a la iglesia, ni tampoco el hecho de que alguien sea papa o cardenal quiere decir que sea un buen administrador de un banco. El asunto sí son otros aspectos que en este momento se está barajando y que puede ser cualquier papa de cualquier parte. Edad, una cosa curiosa, de detalle, que hable varios idiomas. Actualmente, por ejemplo, Juan Pablo II hablaba 9 lenguas. Pío XII, 12. No sabe hablar en inglés, si quiere. Bueno, exactamente. Ratzinger, varios idiomas.
el canadiense, varios idiomas, que es una cosa muy importante porque el que le hablen a un grupo de peregrinos en su propia lengua es algo muy valioso. Hay una relación intersubjetiva profunda que debe ser destacada. Yo como hombre de fe, creo en la asistencia del Espíritu Santo, que a veces escribe derecho con caracteres torcidos, sí. Hugo Cepeda, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Que esté muy bien. Buenas noches. Saludarlo. Y nos vamos hasta Viña del Mar porque ahí está la estupenda, la regia, la simpática Jennifer Warner para comentar acerca de lo que fue la segunda noche, anoche, y lo que va a ser esta tercera noche en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Jennifer, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Un gusto saludarte a ti y a toda la gente que está sintonizando nuestro canal. Una noche interesante la de ayer, la primera en agotarse a nivel de entradas de todas las 6 jornadas de este Festival 2013. Ya era una antesala que nos daba algunos indicadores de que íbamos a tener un espectáculo vibrante, lleno de juventud que estaba muy ansiosa, no solamente por ver al Big Boss del reggaetón, Daddy Yankee, este puertorriqueño que se lució, sino que también por ver al dominicano que hizo de las suyas. Él que instauró ayer, Romeo Santos, una nueva técnica de hacer un show de televisión con una máquina de dinero, el Romeo Matic o el Romeo Red Bank, como algunos lo llamaron también en la prensa en el día de hoy, repartiendo $1,000 en el escenario, algo así como 500,000 pesos que se lo llevó un joven que entonó una de sus canciones. Fue quizás lo más particular, y también las declaraciones que él hizo cuando bajó del escenario diciendo que también quería tocar la guitarra al igual que este ídolo de la bachata. Fue un espectáculo que rindió y que provocó amor profundo de parte de todas las seguidoras, quienes locas vibraban con este morocho que movió las caderas y manejaba ese tono agudo de voz al momento de hablar, pero que sorprendía con un repertorio que a veces sonaba un poco similar, ¿no?, a la que era la música de aventura. No hay éxitos tan nuevos y llamativos en el último periodo, y para algunos críticos era más de lo mismo, una bachata inconclusa que sonaba por 2 horas, que se alargó y que de alguna manera también hizo ir atrasando parte de lo que fue el show durante toda la noche. Ahí estamos viendo a quienes fueron los que se llevaron el pico de sintonía, el pic de sintonía a eso de las 12:30 de la noche. 48 puntos de rating los atletas de la risa, quienes muy contentos agradecieron, por supuesto, también toda la promoción que tuvieron durante este año en el programa Mentiras Verdaderas. Pero algo que es una novedad fue la presencia de nuestra Beatriz Sánchez, la conductora de Hora 20, quien viajó desde Santiago acá a la Ciudad Jardín para conversar con los líderes de 31 minutos. Juan Carlos Bodoque estuvo con ella y también Julio Triviño. Miren esta entrevista. Y nos hemos trasladado hasta Viña del Mar, hasta el Hotel O'Higgins, para nuestra próxima entrevista. Son las estrellas principales, podríamos decir, de esta noche de festival. Es la cuarta noche ya, la noche chilena. Estamos con Tulio Triviño y con Juan Carlos Bodoque. Muchas gracias por atender a la red. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, yo creo que se escucha. Bueno, nos llama la atención que ustedes, un gran equipo periodístico, esté participando de un festival de la canción. ¿Creen que están preparados para enfrentar a un público así tan exigente? Gracias por la pregunta, Beatriz. Para nosotros estar en este certamen es un motivo de orgullo, pues ha sido un curso natural que ha tomado nuestra carrera. Y sí, nos sentimos muy preparados. Incluso ayer ensayamos. ¡Oh, serio! ¡Se me había olvidado! Es que Tulio no ayudó. Ahora, su fanático saben lo que van a esperar de ustedes, pero ¿qué esperan ustedes de este show, del espectáculo? Ah, nuestra intención es solo divertirnos, Primor. ¿Primor? Se llama Beatriz Bodoque. Por favor, Beatriz, adelante, no le hagas caso. Bueno, televisión, conciertos, giras y ahora el Festival de Viña del Mar. Después de todo, ¿qué es lo que les falta por hacer? ¿Podríamos decir que esto es la consagración? Llámalo como quieras. Yo lo llamo rock and roll. ¿Pero qué te pasa, Bodoque? Oh, estoy un poco exaltado. Sí. Me gusta esto de la fama. Parece. Mire, Beatriz, nos falta... No vuelvo al periodismo ni muerto. Nos faltan muchas cosas que hacer, como escribir un hijo y plantar un libro. Así que todavía nos queda humildad. Ahora ustedes se presentan la misma noche en que actúan Francisca Valenzuela, Jorge González también. ¿Cómo se sienten abriendo los fuegos de un show que será 100% nacional? Siempre lo he dicho. Soy un gran admirador del trabajo realizado por Jorge. En especial
lo que hizo con su gran banda, Los Reos. Oh, verdad. Me encantan las canciones, Cierren las Industrias, La Voz de los Perros y El Baile de los que Faltaban. Francisca está comenzando y me encantaría hablar algunas cosas en privado con ella. Oh. Voy a invitar a la amiga Bañita. Me quiero matar. Tulio, la siguiente es para ti. En cuanto a tu carrera profesional, ¿te gustaría ser el conductor del Festival de Viña? Oh, bueno, la verdad es que hace un tiempo recibí el llamado de la alcaldesa para pedirme que animara este fantástico certamen, pero tuve que declinar por problemas de agenda. La tenía muy, pero muy vacía. Debo procurar darle buen uso a mi tiempo y también darle espacio a los nuevos talentos, como el de Antonio, que creo que será un gran animador. Bodoque, desde un punto de vista algo más crítico, ¿cómo evalúas tú a la pareja que conduce hoy el Festival de Viña? Creo que son unos grandes besadores. Oh. ¿Está bien eso? No puedo hablar mal de ellos, son los que entregan los premios, ¿entiendes? Y finalmente, Tulio, ¿crees que Patana tenga posibilidades de ser coronada como la reina del Festival de Viña? No. Me parece la idea más absurda que he escuchado en muchos años. Por favor, es solo una pajarita que hace la práctica en 31 minutos. Mi sobrina es eso y nada más. Por lo demás, la monarquía está en desuso en el mundo entero. No sé por qué tiene que ser reina de nada. Ella es una niña, ¿entiendes? Sí, una niña. Y no me puede opacar a mí. Tulio, Bodoque, muchas gracias. Era el reporte para la red, para Hora 20, desde el Hotel O'Higgins en Viña del Mar. Oh, saludos a todos los de la Hora 20. Chao, Hora 20, 21, siempre los vemos. La Hora 22, la Hora 23, todas las horas de la red. Gracias. Chao, red. ¿Puedo dar un micrófono? Casi me rompo la espalda. Permiso, bajaré en mi escalera. ¡Bodoque! Excelente, ahí estaba. Por eso que había toda una revolución en el lobby, ahí en el bar del Hotel O'Higgins, donde Beatriz Sánchez trasladó, por supuesto, a conversar con Tulio y con Bodoque. Un dato anexo, esta línea, estos chicos de 31 minutos ya tienen un negocio armado con una completa línea de peluches que se le va a lanzar al mercado para que todos los niños, los grandes y los chicos los disfruten a partir del 15 de marzo de la mano de la marca FanMax Toys. Esta noche hay muchas sorpresas y ya la Quinta Vergara está llena porque hay seguidoras de 30, 40 y hasta 20 años que están esperando la llegada no solamente de Jonas Brothers, sino que también del astro de la música hispana y latinoamericana, Miguel Bosé. Casi 40 años de trayectoria y un repertorio de hits probados lo hacen ser parte del soundtrack de muchas generaciones. Hoy no hay nada que probar. Hay escrito 90 minutos en la pauta, pero se supone que Miguel Bosé, si le piden una y otra y además se lleva los 4 premios, probablemente va a estar 2 horas sobre el escenario. Un Bosé distinto, que es padre de 2 hijos, que ha considerado que la vida le ha cambiado absolutamente y que confidenció ayer en la reunión que tuvo con los medios de comunicación que hoy es un tipo más amable, más alegre y que ve la vida de otra manera. Vamos a ver cuánto ha cambiado eso al verlo actuar. Un hombre que sabe que tiene un sexapil especial y que sabe que tiene un cariño desenfrenado por parte de las mujeres, quienes lo adoran por esa forma que tiene de interpretar tantos éxitos que nos han venido acompañando, como Amiga, Corazón Bandido y tantas otras. Ahí estaban las imágenes de Miguel Bosé, quien también habló ayer por la tarde acerca de su relación con el mundo de la política, no solamente la política en su país, que para nadie es una novedad, hay una crisis tremenda a nivel de cesantía en España, sino que también su relación con los políticos chilenos, no más relación con personas relacionadas con el mundo de la política. Y también hoy en la noche estaremos con Nancho Parra, este chico de Talcahuano que viene de ganar un concurso de talentos en el humor, que pretende adueñarse de 45 minutos y hacerlo muy bien. Y como broche de oro, los que se han llevado todos los gritos, la euforia juvenil, los Jonas Brothers. Ellos son parte de un show del canal Disney, Nick, Joe y Kevin, y han hecho de las suyas en el último tiempo. Es su tercera visita, antes estuvieron en el 2009 y el 2010, y ya sabían del monstruo de la Quinta Vergara y del éxito del Festival de Viña del Mar. Esta noche no solamente esperamos una buena sintonía y también una entretención para el público chileno, sino que también que lo más de 42 millones de telespectadores que siguen la señal A&E Mundo puedan ver la calidad de los profesionales chilenos y también aplaudir, por supuesto, a nuestro festival que cada día se encumbra mucho más allá de las fronteras de nuestra cordillera. Jennifer Warner, muchísimas gracias, que esté muy bien, un abrazo. Un abrazo para ti, Felipe, nos encontramos mañana nuevamente. Que estés bien, chao, nos vemos. Y con el informe de Jennifer Warner desde Viña del Mar, nos despedimos. Esto fue Hora 20, nos reencontramos mañana, que esté muy bien, chao, buenas noches.